Bueno, regresamos aquí en ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora con el COVID? ¿Qué pasa con este virus del que no conocemos mucho? Y tengo el gustazo de tener como entrevistado a mi querido doctor Albuja. Querido doctor, ¿cómo está? ¿Ha visto el video que está rodando por todas las, bueno, por todas partes del suyo, que es como siempre, pues tan gráfico, ¿no? Tan didáctico? Gracias por estar con nosotros y concedernos esta entrevista, mi querido doctor Albuja. Querida Mariela, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a los años, aunque sea hablando por Sí. teléfono. Para mí será un gusto en lo que pueda servir. Ahorita estamos realmente trabajando mucho. Hay mucha información, mucha información. Cada vez nos llega más de que estar leyendo. Y como hay tiempo para leer, pues lee, lee, lee para en cada presentación dar nuevas cosas de lo que se está sabiendo del COVID-19, del coronavirus. ¿Qué es lo último que he leído? Lo último que de lo que se ha enterado hoy, porque en este video usted dice, luego les voy a enseñar a lavar ropa. Y realmente me parece fantástico que haga sus entregas aquí, ¿no? Pero cuéntenos al público de Radio Fuego de Guayaquil, que nos escucha del Guayas entero, cuéntenos qué le podemos decir, de qué forma podemos aportar, que es la provincia más afectada. A ver, hay una cosa muy importante en esto. Primero, lo primero que quiero que se quede claro y hacerme entender es que el coronavirus es un virus pesado, es un virus gordito. Entonces, cuando una persona tose, el virus no tiene alas ni tiene patitas para volar, menos para caminar. Cuando una persona tose, en el caso que sea una persona sospechosa o en el caso que sea una persona ya que tiene el coronavirus, el COVID-19, si es que tose, ese virus logra ser expulsado no más allá de 1,20 m, 1,80 m. Por eso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que nos mantengamos por lo menos a 2 m si estamos haciendo cola para el banco, nos mantengamos lejos de las personas, inclusive así no tengan síntomas. Hoy se conoce, hay estudios muy interesantes de los famosos PAND, que es PAND, que son pacientes asintomáticos no diagnosticados. ¿Me explico ¿Hay mejor? muchos de ellos? Sí, hay bastantes, pero ¿cuál es el problema de esto, querida Mariela? Es que, sí, suponte, yo no tengo sintomatología, estuve con una persona que ya tiene COVID-19, estuve con él, me voy a hacer el examen y salgo positivo, pero tal vez no tengo mucha sintomatología, pero esa persona debe hacer la quincena, no le llamo yo cuarentena, la quincena, Claro, porque esa así es. persona sin sintomatología no se da cuenta que sigue contaminando a mucha gente. Entonces, por eso, si yo estuve con alguien, me considero sospechoso, no está por demás hacerme la prueba, porque el riesgo no es tanto para la persona, sino para las personas que están alrededor, que muchas veces pueden ser sensibles. Otra cosa, el virus es el mismo para todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo no es igual en su salud. Entonces, ¿por qué a uno les afecta más, a otros les afecta menos, siendo que el virus es exactamente el mismo? Entonces, hay unas personas, ponte, las personas que fuman están muy, muy complicadas y comprometidas, porque es como decir al virus, está abierta las puertas, entren en mis pulmones sin ningún problema. Las personas que son diabéticas, hipertensas, hablan mayores de 65 años, tienen problemas más serios. Ahora, yendo a esta parte, Mariela, de lo que habíamos dicho, de que el virus no vuela. El virus puede ir máximo a 1,20 m, 1,80 m. Entonces, mucha gente sé que en Guayaquil está cerrando las puertas, las ventanas, que no quiere que entre el viento porque el virus va a entrar. No es cierto. El virus cae en el piso, está en el piso y en las superficies de los lugares donde hay personas sospechosas o que ya tienen el diagnóstico. Eso sí quiero que quede claro. Entonces, eso es lo que estamos sabiendo hasta este momento. Una cosa que usted también dijo que me pareció muy interesante es que el virus definitivamente no entra sino por las mucosas. Y eso es Exacto. interesante que lo diga porque no entra por la piel. No, No, digamos no, que el no es un virus. virus tópico, sino es No, un el virus virus. que entra por el sistema respiratorio, inclusive puede ser por las orejas, digo yo, ¿no? Por el oído. A ver, no es tanto por el oído en sí mismo, más dificultad porque no nos estamos tocando y metiendo el dedo hasta el fondo del oído. Bueno, Entonces, eso lo es más, bueno. dentro de las recomendaciones más importantes, primero es no tocarse la cara, lavarse constantemente las manos. El virus no entra por las uñas, no entra por el cabello, no entra por la piel, por ninguna parte de la piel. El virus, inclusive le puedo tener en la mejilla el virus y no me puedo hacer nada. El problema es que me toque la mejilla y me mete el dedo a la boca, me mete el dedo a la nariz o me rasque el ojo. Ahí es el problema. Entonces, esas sí son cosas que hay que considerar porque veo que mucha gente realmente está entrando con un pánico terrible de que cierran las ventanas. Al contrario, una historia muy interesante que te hago cortita, Mariela. En Y dale. 1910, en 1918 hubo en Estados Unidos y en Europa un problema que se llamó una pandemia que se llamó la gripe española.
Claro. Ya. Y la gripe española fue una influenza que mató casi a 40, de 30 a 40 millones de personas en el mundo. O sea, muchísimo más fuerte que el coronavirus. Y sorprendentemente los pacientes estaban en lugares hacinados. Tomen en cuenta que en ese tiempo no había antibióticos, no había nada de eso. Y los pacientes estaban hacinados como en coliseos. No sé a quién se le ocurrió, estaba buscando, que a los pacientes hay una foto de 1918 donde los pacientes son sacados de esas carpas de hacinamiento y son puestas al sol, al aire libre. Y en los datos de historia está que se recuperaban mucho mejor que los pacientes que estaban hacinados, cerrados la ventana, en un lugar frío, respirando todos al mismo tiempo. Entonces, el sol, abrir las ventanas, no va a entrar el virus ni va a pasar absolutamente nada. Qué maravilla ese dato que usted da, doctor, porque realmente aquí en Guayaquil, en este clima cálido, sirve muchísimo que la gente abra las ventanas, ¿no? Porque es algo que le estamos teniendo miedo. Doctor, que el virus haya mutado, ¿es una realidad? ¿Usted qué ha leído? ¿Qué informaciones científicas tiene al respecto? A ver, hagamos el mismo ejemplo. ¿Tú algún dato te debes de haber vacunado o el público que nos está escuchando contra la influenza? Me vacuné. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que te dicen ahí? ¿Verdad? El próximo año tiene que volverse a vacunar. Es que le pregunta, pero si ya me vacuno, ¿para qué quiere que me vacune? Y ahí le explica el médico lo que pasa, que el próximo año vienen nuevas cepas que son primos, hermanos o cuñados, pero son de la misma familia, que tienen algunas variaciones de las cuales estudiamos para hacer una nueva vacuna y que usted, ojo, no es que no le va a dar, sino que le afecte mucho menos. Si estamos claros. Entonces, el COVID-19 va a ser exactamente igual, va a mutar. De lo que tengo entendido, de lo que he estado viendo, cuando muta, como que pierde fuerza. Pero igualmente, si nosotros no tenemos anticuerpos, aunque el virus pierda fuerza, el virus es el mismo, cambiado, pero nosotros, de acuerdo a nuestra salud, es el problema. Entonces, lo que va a pasar de aquí en adelante es que el virus primero, con lo que nos encierra, mucha gente dice, doctor, nos han encerrado, y siguen subiendo los casos, ¿para qué estamos encerrados? A ver, un detalle importante aquí, no es que se va a parar el virus, Mariana, el virus no se va a parar, con este encierro que estamos teniendo todas nuestras casas, lo que pasa es que se frena la velocidad de contagio del virus para que si alguien realmente necesite ayuda hospitalaria, haya lugares suficientes para poder solventar toda esta emergencia que tenemos, sobre todo de adultos mayores. ¿Tú has visto lo que está pasando en Italia? Hay carros de militares llenos de ataúdes que no saben ya dónde poner. Y mira, yo tuve la oportunidad de hablar en esta semana con la doctora Gina Watson, estaba en el canal, y tuve la oportunidad de un rato hablar con ella, y me dijo, si la gente en Guayaquil, en Guayas, no se queda en su casa, va a ser la próxima Italia del Ecuador. ¿En serio? Entonces, no es broma. ¿Por qué? No, ¿Porque por la forma de ser los guayaquileños, de ser tan extrovertidos? No es la forma de ser los guayaquileños. La gente guayaquileña es muy linda, pero en este caso tenemos de alguna manera el virus, de a buenas o de a buenas, nos está enseñando a que debemos obedecer. Mucha gente le está tomando como juego el virus. A ver, la gente dice, a ver, yo soy joven, a mí no me va a dar. Aquí en Guayaquil hace mucho calor, por eso el virus no va a pasar nada. A ver, primerito, el virus se ha visto que no le importa qué temperatura tenga. El virus está en Europa, que está haciendo frío, y está en Chile, que está haciendo calor, y más calor que en Guayaquil. Entonces, no tiene nada que ver la temperatura. La gente no se debe confiar de eso. Lo que nosotros tenemos es que obedecer. Esto no es un problema político, ni nos están engañando. Esto es un problema serio. Y nosotros tenemos que mantenernos en las casas. Posiblemente, Dios no quiera, pero nos están hablando que posiblemente deberíamos de estar casi unas 3 o 4 semanas más para que baje este índice de contagiados. ¿Qué es lo que buscamos, Mariela, con eso? Que haya más recuperados, menos infectados y menos muertes. Ahorita tenemos más infectados, tenemos un número de muertes que ya va avanzando y tenemos poquitos recuperados, creo que 4 o 5, incluido una señora de más de 60 años, que es una buena noticia. Ahora, claro, en cuanto a los síntomas, Mariela, eso sí quiero que quede muy claro, porque eso es lo que más me preocupa a mí. A ver, en cuanto a los síntomas, están hablando de 3 cosas importantes. Primero, dice que los síntomas parecen empezar así. Primero, con fiebre. Es por eso que tú has visto en los aeropuertos, a todo el mundo le están tomando la temperatura. Ah, eso, ¿ya? Es el síntoma más evidente, es el signo más evidente. Son tres, mira. Uno es fiebre, que es supuestamente el que primero empieza. Luego, simultáneamente o muy seguido, empieza tos seca.
y más o menos en 4, 5, 6 días las personas comienzan a tener dificultad respiratoria. Ahora, hay que diferenciar de personas que tienen estornudos, tienen tal vez tos, pero húmeda con secreción, se le tapa la nariz, le arde la garganta. Mientras exista secreción y goteo, hay que tener un poco de tranquilidad, ¿sí? El problema es cuando comienza fiebre, tos seca. Ahora, un detalle que tú me dijiste, ¿qué es lo que leímos ahora o qué evidencia me mandaron ahora? Muchos de los pacientes que empezaron en China desde enero a febrero, de los estudios que se hacen, esto fue publicado en la revista Lancet y en JAMA, que son las revistas más prestigiosas, donde se está ahorita viniendo toneladas de información, dice que hay cierto grupo de pacientes que están empezando con diarrea y vómito. Entonces, ¿qué es lo que ellos han visto? Pacientes que empiezan con diarrea y vómito, entonces van a ir al hospital y dicen, usted no tiene problemas respiratorios, regrese a la casa. Pero después de unos 5 o 6 días comenzaban con fiebre, problemas de tos seca y problemas respiratorios. Entonces, si una paciente no le ha hecho daño ninguna comida, ha estado comiendo en la casa, posiblemente ha estado saliendo, no se ha quedado en su casa y comienza con diarrea y vómitos, es bueno como no decir ya me va a dar coronavirus, sino estar como pendiente. Si es que la diarrea se autolimita, es decir, se para en 3, 4 días, perfecto. Pero si la diarrea persiste, si el vómito persiste y después aparece fiebre, después aparece tos seca, es inmediatamente ir al médico. Pero doctor, pero usted sabe que ahora la gente le da coronavirus 3 veces al día, o sea, la psiquis está afectada. Sí, o sea, yo también personal tuve, según yo, el martes, ayer y hoy día también me está doliendo la garganta. Entonces, realmente los signos que está dando, está usted, delimitando en este momento son muy, pero muy importantes, ¿no? Muy importantes para nosotros no entrar en pánico. Pero ¿se puede imaginar una persona con 3 días con diarrea? No, pues al segundo día ya está vuelta loca. Al segundo día ya dice, ¿sabe qué? Ya hagan algo conmigo. Y entonces, ahí, ¿qué recomienda usted? ¿Llamar al 171? ¿Llamar a un médico particular? ¿Llamar a alguna asistencia médica privada o social? Algunos centros médicos, incluido el mío, estamos haciendo telemedicina. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque tú, para hacerte el examen del COVID-19, del coronavirus, necesitas una orden médica. O sea, así está el protocolo, necesitas una orden médica. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Suponte, hay un paciente como tú que me duele la garganta, no sé qué, no sé cuánto, y si es que no es un problema serio de COVID-19, tú vas al hospital y es más el riesgo de ir al hospital que quedarte en tu casa. Exacto, totalmente. Ahora, igual, nosotros tenemos ahorita una línea que es 1-800-233-284. 1-800-233-284. Las consultas son un costo muy bajito. El médico le recibe, le hace la consulta, le pregunta y le mandan, creo que por WhatsApp o por mail o por foto, el pedido para que se acerque al laboratorio o el laboratorio en su caso se acerque a tomar la muestra. Esa es la única forma para hacer. Ahora, si la persona está con diarrea, ¿sí? Y ya pasa 2, 3 días con diarrea, aparece fiebre, aparece tos seca, y luego hay que considerar. O sea, lo que quiero decir no es que todo el mundo que tiene fiebre, todo el mundo que tiene diarrea tiene problema. La diarrea no es muy común en los pacientes con coronavirus. Lo más común, primero, es, como te dije, fiebre, aparece simultáneamente o en el mismo día o los 2 días tos seca, y a los 4, 5 días, 6 días aparece dificultad respiratoria. Diarrea se ha visto en algunos pacientes, no es muy común, pero lo que quiere es que quede en el ambiente, no para que la gente se vuelva loca porque tiene diarrea, sino que diga, híjole, tengo diarrea, a ver, pero no estoy con fiebre, tranquilidad. No estoy con tos, tranquilidad. Sí, estamos claros. Y sería bueno en este momento hacer este tipo de telemedicina que se llama ahora, para que el médico me oriente bien con signos, síntomas, o sea, sea un poco más detallada en el caso de la propia persona, para ver si el riesgo es más, o sea, si el riesgo es más que el beneficio más que el riesgo, si me acerco a un lugar. Si hay alguna persona que empieza con fiebre, tos seca y dificultad respiratoria, por favor, no vayan a pulular de centro médico en centro médico. Vaya directamente donde hagan la prueba, para que no esté por otros sectores posiblemente contagiando el virus. ¿Cómo están las pruebas en el país, doctor? ¿Cómo se están llevando? O sea, porque he sabido, tengo entendido que por sangre
no es tan fidedigno que te salga el positivo o el negativo de coronavirus, que lo hacen más como PCR, tengo entendido, o sea, ¿me puede un poquito indicar esto? Porque he tenido esta A ver, información de médicos. la toma de la muestra para el COVID-19 es una toma igual a la de la influenza. Entonces, a través de la nariz van hasta el fondo de la garganta, un poco incómoda, no duele ni nada, es un poco incómoda. Esa es la que es la verídica, como decimos en Manaví. Exacto, te Claro, sacan, repítala por exacto. favor, doctor. Esa es la Ya. propia. Es la propia, Claro. como dicen en tu hermosa, ¿cómo se llama? Tierra. Bahía de Caracas, Bahía de Caracas. Exacto. Es la Hay propia, es la propia. una ciudad hermosísima y me encanta. Sí. A ver, te cuento. Es igual que la influenza. Te meten una especie de cotonete largo por la nariz, que vaya por la nariz hacia la laringe, te sacan una secreción y te ponen en un tubito y se van. Ahora, ojo, por favor, no escupir en la calle, no orinarse en la calle ni hacer del dos en la calle, porque también se Qué ha visto bien que queda decir el resto eso. del virus en orina, Qué en bien. esputo. O sea, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Ya si Ahora, si toses, ando. tápate, ¿no? Para que caiga la menor No, cantidad de. yo creo que eso ya está trillado, ¿no? Que te pongas el Sí. codo, que toses en el codo, que tengas un pañuelo, que tengas una mascarilla. Ahora, la Sí. mascarilla protege más al que, a ver, la mascarilla usa el que ya tiene la influenza o el virus para que no expanda. Entonces yo veo a todo el mundo por la calle con mascarilla. Bueno, si se siente seguro, use la mascarilla. El problema es que han comprado tantas mascarillas que nuestros médicos que están en el frente de batalla están sin mascarilla. Wow. Los que realmente necesitan. Imagínese, doctor. Eso es terrible. Ahora, el virus se va a ir, o sea, digamos que es un enemigo que está en las calles. O sea, que es como que nos estuvieran atacando, ¿no? Y de A ver, repente María. estos. Pero se va a ir en algún momento, va a decir, ya no tengo a quién atacar, me voy. ¿Cómo es la A ver, cosa? ¿cómo? ¿Cómo desaparece este virus? A ver, María. ¿Cómo es lo que hace el virus? Este es Ajá. un virus, este es un virus RNA, no es ADN. Bueno, me hago la explicación. Este es un Ajá. virus que entra al cuerpo y nosotros peleamos con el virus. Peleamos, peleamos, peleamos. Si es que ganamos la pelea, el virus se va de tu cuerpo y te deja anticuerpos de protección. Ajá. Estamos claros. En cambio, hay otros virus en el cuerpo que se quedan para siempre, que son el virus del herpes. ¿Has visto que hay gente que tiene las costillas o les sale en la cara la famosa culebrilla que la gente llama? Son virus que se Exacto. quedaron, o los virus que te salen en fuegos en los labios o alrededor de la boca. Son virus que se quedaron contigo y se van a quedar hasta que te mueras en tu cuerpo, o el virus del VIH, que se queda Exacto. contigo toda la vida. En cambio, esos son otro tipo de virus que se quedan en el cuerpo. Este virus viene, te da pelea unas 3 semanas, tú ves cómo te las arreglas, te deja anticuerpos si es que peleaste bien y se fue el virus. Pero el virus, el coronavirus, vino para quedarse en Ecuador. No se, va a ser igual que la influenza. Cuando es época de frío, va a aparecer, medio mundo va a estar enfermo, en Wow. caso que le va a dar, luego en el calor se va a ir, va a desaparecer. Ahora, el problema en el frío no es que porque el frío, aunque hay algunos estudios que hablan que el frío predispone más a que el virus se replique y muchas cosas más, sino que en el frío todo el mundo está más pegadito. Pues como estamos más Claro. pegados, nos contagiamos más. Entonces, es igual, a ti te debe haber dado alguna vez una gripe fuerte, ¿no es cierto? Claro. Te debe haber dado una vez al año, 2 veces al año, o por lo menos una vez al año te da. El coronavirus va a ser exactamente igual. Nos va a dar una vez al año, Dios mediante, ya en un año más tenemos la vacuna, habrá que vacunarse y va a pasar como otro virus más. Pero ahorita el problema es que si es que no obedecemos, mucha gente que se contagie, son adultos mayores, van a llenar nuestros hospitales, va a colapsar nuestro sistema de salud y ahí sí van a estar en problemas serios. Entonces, el hecho de Sí. estar encerrados no es para que baje el número de contagiados, no es para detener el virus, perdón, no es para detener el virus, sino es para frenar el virus. Al Ya, pero frenar el virus. okay, pero doctor, pasamos la quincena. Pero si el virus continúa, vamos a seguir entonces en riesgo, pues en riesgo altísimo, si no hay la A ver, vacuna. se supone, aunque recién estamos conociendo el virus de espontáneo, a ti te dio gripe, ¿no es cierto? Te dio gripe, tu cuerpo peleó con el virus se murió, se fue y tú te quedaste con los anticuerpos de ese virus. El próximo año posiblemente ese virus por alguna circunstancia muta y te vuelve a dar gripe, pero si te da gripe del mismo virus no te va a dar tan fuerte, posiblemente ni te dé. Entonces, dentro de las vacunas que vamos a tener con la influenza, vendrá una que es para el coronavirus. Entonces, te dirá, vacunarás contra el coronavirus, vacunarás también contra la influenza, porque este año, en este tiempo, viene para que tenga usted sus propias defensas y no le pegue tan fuerte y sea unos síntomas muy leves o posiblemente ni sienta.
Así va a pasar con el coronavirus, así que ya le hemos dado la bienvenida a este virus al país, no se va a ir. Pero eso sí me asusta, porque si no, ¿hasta cuándo vamos a estar en este tema? Porque no es un virus como otro, pues, doctor. Este es un virus más agresivo. A ver, igual, mira, cuando vino la influenza, ¿te acuerdas? Porque no en la hubo... vida, yo me acuerdo que hayamos pasado por este tema, ni con el SARS, ni con el MERS. Mariela, pasamos no me en el... Creo que en el 2009, no me acuerdo bien, pasamos... Yo no voy a decir que no había nacido, el susto. ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, por favor, o sea, una cosa así, yo nunca me he encerrado por un virus 15 días en mi casa, jamás. Pues una cosa así, no nos hemos encerrado, pero casi pasa eso con el virus de la influenza, el H1N1. ¿Te acuerdas que todo el mundo se asustaba? Que claro. Lo que pasa es que se logró controlar ese virus. A ver, el coronavirus es un virus que tiene una característica, es muy contagioso, pero no letal. Es decir, dice que tiene un promedio de mortalidad del 3%. Quiere decir que de 100 personas que les dan, 97 no les pasó nada y 3 mueren. Eso es lo que quiere decir. Okay, así, mejor, María, la influenza ha matado, mira, en un mal año de la influenza alrededor del mundo, mata casi 1 millón de personas. Sí, doctor, pero la influenza no encerró al mundo. Y el coronavirus sí lo ha encerrado el mundo. Entonces, ¿con qué confianza, con qué seguridad vamos nosotros en 15 días, que acabe esto en teoría, salir a la calle? A ver, se supone que con las personas que se han recuperado ya tienen anticuerpos, se supone que necesitamos bajar el índice de contagiados para que no colapse el sistema de salud. Esperemos que ya haya medicamentos en pocos meses para tener nosotros precauciones con esto. Lo que este virus nos deja como lección es que aprendamos a lavarnos las manos siempre, a mantenernos en espacios no muy cerrados. O sea, de aquí en adelante va a cambiar mucho el estilo de vida de las personas y debe cambiar. Esa es la lección que nos deja. Okay, si tú no te tapas la cara, te mantienes lejos de las personas, ¿cómo se llama? Te lavas las manos constantemente, comienzas a comer saludable, dejas de fumar, manejas bien tu hipertensión, tu artritis reumatoidea, tu lupus, tu insuficiencia renal, tu presión arterial alta, pues el virus no te va a golpear tan fuerte como golpear a una persona que tiene insuficiencia renal y encima de tu diabetes. Voy a decir una herejía. Si usted te contagia y es leve, te vacunaste ya. A ver, perdón, no te escuché esa última parte. Carvajal, capaz es una herejía. Si tú te contagias y es leve, te vacunaste ya. A ver, si tú te contagias y es leve y se fue el virus, te dejó con anticuerpos. O sea, si te vuelve a dar, esperemos que sea así porque estamos conociendo el virus todavía. Te va a volver a dar, pero ni siquiera vas a sentir, ni siquiera te diste cuenta que te dio el coronavirus. En China han vuelto a dar positivos ciertos casos que ya habían tenido, eso es lo que leí, no sé si son fake news. Yo también he estado leyendo eso, pero todavía, a ver, te digo una cosa, lo que te estoy diciendo ahora, si me preguntas en una semana, te voy a decir, ya no es de esto, ahora cambió esto. El virus es tan nuevito que lo último que estamos sabiendo es lo que sale día a día. Por eso, doctor, yo le voy a pedir porque me reciba otra llamada el día lunes, para ver cómo vamos, doc. Con todo gusto, a las donas quería. Doctor, dos preguntas finales. El pico de Ecuador, según usted, ¿cuándo estaría estimado? ¿El qué, perdón? El pico del virus en Ecuador, ¿cuándo estaría estimado? A ver, es difícil predecir en base al comportamiento de la gente. La señora Gina Watson, que es la médica representante de la salud, cuando conversamos me decía, si la gente obedece, si la gente se queda en sus casas, tenemos para unas 3 semanas o un mes más. Ella me dijo, esto recién está empezando. Y yo creo que esto recién está empezando. Eso quiere decir que la gente, mientras más obedezca, mira, las provincias que se han encerrado más y las que se han encerrado menos, en el reporte de los casos se nota clarito. Ok, perfecto. Este fin de semana se pensaba que todo podía incrementarse. Verás, a ver, lo que se espera, Mariela, es lo siguiente. Va a seguir incrementando el número de casos. O sea, va a seguir. O sea, la gente dice, estoy encerrado, incrementa el número de casos. Lo que nosotros queremos es que si un día estaban 200 y el siguiente día están 500 y el siguiente día están 2000, que eso vaya frenando. Cuando eso ya se comienza a frenar, que es lo que nosotros queremos lograr con que la gente no salga, que se quede en su casa, es el objetivo. Entonces, depende de cómo las personas obedezcamos y nos quedemos en casa, más rápido salimos de este problema.
Okay, doctora. Okay, estoy clara en eso. Estoy clara en eso. Doctor, muchísimas gracias. Mariela, las órdenes, un placer haberte escuchado a los años y qué pena en estas circunstancias, pero valga la pena que estas cosas también hagan que nos vamos a encontrar con amigos de mucho tiempo. Sí, es verdad, pero igual lo voy a seguir molestando, doctor, y voy a seguir requiriendo de todo lo que usted nos puede contar y todo nos puede A decir, ¿sí? las buenas, querida Mariela, y saludos a tus oyentes de Radio Fuego Guayaquil. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Albuja, estuvo con nosotros acá en Radio Fuego 106.5. Señoras y señores, gracias, mi doc. Me voy a ir a un corte comercial chiquito y regreso inmediatamente con otra entrevista, ¿sí? Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo.